Hola, ¿qué tal? El Instituto Municipal de Arte y Cultura, a través de Mellivo Centro del Saber, le traen un programa más de Diálogos IMACUM. Yo soy Axel Vicentino y el día de hoy me encuentro con una invitadaza. Ella es Julisa Núñez. Julisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Axel. Muy feliz de estar el día de hoy con todos ustedes. Oye, Julisa, no, de verdad, el placer es nuestro. Pero permíteme un poquito, antes de comenzar nuestra plática, platicarles a la gente un poco sobre ti, ¿te parece? Me parece perfecto. Perfecto. Bueno, dice, licenciada en arquitectura por la Universidad del Valle de México, con maestría en dirección y gestión en museos por SNECA, Formación España, diplomado en literatura por CEART, con gusto por el arte en todas sus representaciones, traducción del lenguaje de señas manual en conciertos y conferencias, autora del libro El amor huele a tierra mojada, editorial Andretta, y también premio del libro El amor huele a tierra mojada, primer lugar en el concurso en Colombia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, les Axel? Pareció, ¿eh? Oye, ¿cómo que en Colombia? Cuéntame un poco sobre eso, por favor. Así es, Axel. Pues hubo un concurso que lanzó el gobierno de Colombia. Ajá. Y mandé el libro, participaron aproximadamente más de 100 libros, libros de España, de todo el mundo, en español. Y pues México quedó en primer lugar, en segundo España y en tercero Argentina. Ok, o sea, pero primer lugar por ti. Sí, o sea, pusiste a México en alto y obviamente a Mexicali. Una cachanilla triunfando internacionalmente en Colombia. Así Oye, es. Pues de verdad, muchas felicidades, Julisa, por ese logro. Y a ver, cuéntame un poco sobre tus proyectos que traes ahorita. Y pues obviamente, pues que nos cuentes de tus libros, porque la gente quiere saber todo este embrollo que traes. Sí, muchas gracias. Pues les cuento que pues los proyectos que tenemos ahorita físicamente son estos dos proyectos, que es el libro El amor huele a tierra mojada, que es con el libro que ganamos primer lugar. Okay. Y el otro libro, que es el libro Libertad en pausa, que es un libro que se hizo con diferentes autoras mexicanas, que se llama Libertad en pausa porque representa lo que fue el 2020, o sea, la pandemia. Y pues es este momento todos quedamos así, en el que todos estábamos en pausa. Entonces nos pusimos a escribir e hicimos este libro, que ya es de Mujeres Poetas de las Nubes, que de hecho ellas todos los años hacen un libro y hacen una junta donde llevan pues literatura para los pueblitos de Oaxaca y de toda esa parte sur de México. Entonces pues ellas ya tienen pues un largo recorrido, y yo es la primera vez que participo con ellas. Ok, órale, ¿no? Está muy, muy interesante, y aparte pues bueno, ya el talento ya lo traes. La gente piensa, ¿no?, que esto de ponerse a escribir o a hacer arte es como quizá puede ser muy sencillo, pero no, realmente tiene su chiste y obviamente se requiere talento, ¿no? Talento para el que tú vayas a desempeñar en la vida, ya sea para doctor, para ser piloto aviador, etcétera, etcétera. Ocupas talento. Entonces, eso obviamente a ti pues te sobra, Julisa. Entonces, yo quiero que me platiques un poco, también eres museógrafo, ¿no? Así también es. Museógrafo, tienes ahí un museo que más adelante platicaremos ahí para que la gente sepa pues de qué andamos hablando. Y bueno, tienes dos museos ahorita a tu cargo. Si sí, no estoy en lo correcto. Uno, pero apoyas en otro, ¿verdad? Sí. Ok, ya les platicaremos más sobre eso. Pero yo quiero saber, Julisa, que okay, eres escritora, eres poeta, eres museógrafo. Eres todo, nomás te falta vender tamales los domingos. También le hacemos. También le hacemos. Eso sí que no, la cocina ahí la no cocina no tenemos. Se te da. No. Bueno, pero el talento en este otras rollo. Cosas. En este rollo. Sí. Oye, ¿cómo nace las ideas para una escritora como tú? ¿Cómo nace? ¿Cómo dices, sabes qué? Yo quiero escribir un libro, quiero, de este va a tratar este libro. ¿Cómo le haces tú para eso? Bueno, pues este que fue el primer libro, nació ahora sí que no lo tenía planeado. Es como que escribía, iba de viaje y escribía lo que miraba. Entonces esos pequeños escritos se fueron convirtiendo en poemas. Y después entré a una clase de literatura con unos maestros increíbles, unos maestros que se dedican 100%. Ahora sí que a dar cursos de ciencia ficción, a dar cursos de poesía. Entonces yo ahí fue como que amo la literatura, amo la poesía, y ellos me demostraron que sí se puede. Entonces ahí fue cuando yo les pedí a ellos ayuda para escribir mi primer libro, y me apoyaron muchísimo, y ellos me ayudaron a formar pues ahora sí que los poemas, y pues que tenga ahora sí que una base poética literaria. Y pues ellos fueron los que ¿no? me... Supongo. Así es.
ellos fueron los que me apoyaron en ese aspecto de ahora sí que acomodar, porque tenemos muchas ideas, pero ya ellos me ayudaron como a aterrizar. En lo técnico, digamos. Así es. Uh-huh. Pero, ¿cómo fue tu inspiración? O sea, ¿cómo fue para escribir cada cierto poema? Pues, de hecho, en la portada, si puedes ver, es... Uh-huh. Es un tejido mexicano, porque todos los libros están inspirados en algún rincón de México. La mayoría fueron escritos en viajes que hice por México, pues en un camino que iba, que estaba todo el lago, así de esas veces que dices, ¡ay, parece que estoy en una película! Ajá. Así fueron haciendo los poemas. Qué padre. Pues en pueblitos donde miras tú a los mariachis y en... Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, donde estaban todas las personas y así en la sierra, me pareció un paisaje precioso. Y dije yo, ay, pues voy a escribir algo de ellos. Vamos a tratar de inmortalizar este momento. Exacto. A través de las letras. Entonces, así fue como... Te fuiste impregnando cada momento y lo plasmaste en este libro. Es como cuando vas tomando un video, ¿no? Así es, supongo. Pero en letra. En letra. Y ahora sí que tenía las notitas, unas en el celular, ajá, otras en un cuadernito, otras en una hoja por allá. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo le haces para que no se te olvide todo eso? Ajá, porque de repente vas tal cual en notitas y todo, sí, el rollo. En la mano a veces, donde haya que escribir y ya los guardas y, ajá, ya. Y ya después al final le vas dando, sí, forma, es un rompecabezas, ¿no? Así es. Híjole, oye, qué divertido, sí, qué divertido de ser, o sea, estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, eso fue tu primer libro, uh-huh, ok, y es donde te ganaste tu premio. El premio. Primer libro y un primer lugar. Sí. ¿Para ti cómo fue eso? La verdad fue muy sorprendente porque, de hecho, cuando recibí el premio todavía no era pandemia. Okay. Entonces, y estábamos esperando de que a ver quién gana y todo eso, entonces me hablan desde Colombia. Me habló el presidente de Colombia, uh-huh, bueno, un representante, claro, claro, ¿no? Y me dijeron, te estamos esperando, ganaste primer lugar y pues aquí, o sea, te vamos a esperar para hacer la ceremonia en la plaza de Medellín, con toda la gente que participó y todo eso. La verdad, yo estaba emocionadísima, yo así de que me voy a Colombia. Claro. Ya estaba buscando. ¿Hace cuánto fue boletos, eso? ¿Hace cuánto fue eso? En el 2020. Okay. ¿Pero tú te tuviste que gestionar tus pagos hacia allá o ya visto el pagano? No, ¿cómo estuvo el rollo? Mira, te cuento. A ver, platícame bien. Recibí la llamada y todo, ajá, esto. Entonces yo ya estaba emocionadísima buscando los vuelos y de repente fue 18 de marzo de 2020. Ah, entonces, fue cuando nos avisaron que estábamos que no encerrados. Se podía hacer nada. Entonces fue como que, pues me llevó el diploma como a las... Creo que fueron 3 semanas, me llegó el diploma a mi casa y pues obviamente ya no, me quedé, o sea, con la espinita de ir a Colombia. O sea, no pudiste ir, digo, no. El premio, el reconocimiento, y sabemos que México ganó, ajá, pero no pudiste ir. No, No, por la pandemia. Fíjate que un pequeño paréntesis también, me pasó algo a mí en el rollo de la actuación, me gané un premio en Rusia y pues tampoco pude ir, pero no por la pandemia, sino por otras cuestiones bélicas. Pero bueno, así igual, nos quedamos con ganas, pero vamos a ir un día. Pero bueno, continúa con este tema. Sí, entonces pues así es, la pandemia nos pausó este reconocimiento, uh-huh, pero nos regaló este libro. Exactamente. Entonces, pues... Ahí tiene sus pros y sus contras, ¿no? Exacto. Sí, es el chiste aquí de la artisteada, digamos, es pues sacarle provecho a todo lo que se nos está, o ya sea afectando o también en su momento, ¿cómo se podría decir? Pues, es que no encuentro la palabra. Fíjate. Pues, Favoreciendo, sacando de todas partes, el artista trabaja desde ahí, ¿verdad? Así es, pues de hecho hay una frase que me gusta mucho de Frida Kahlo que dice... El mayor arte de la vida es convertir del dolor en un talismán que cura. Entonces, ¡asu! Pues lo que te pase lo puedes convertir en arte y lo tienes que sacar de alguna manera. Claro. Entonces el arte, la escritura, la pintura, el arte en todas tus representaciones pues nos ayudan a sacar esas emociones que a lo mejor no se pueden sacar de otra manera. Eso tú como artista, pero también eso que está plasmado en el libro, pues también la gente lo va a leer y creo yo que van a encontrar o similitudes o los va a viajar a otras partes de ellos mismos, ¿no? O sea, igual a lo mejor nunca han viajado a estos lugares mágicos que tú sí has ido, pero igual se pueden imaginar porque tú lo estás plasmando ahí. Así es, y esa es la magia de los libros, que puedes abrir un libro y puedes ir en un león cabalgando, puedes ser... No sé, puede ser un artista que ya no existe, puede ser Tina Modotti, puede estar en la guerra. Exacto. Entonces es la magia de los libros que nos permite mirar el mundo desde muchas perspectivas. Dicen, uh-huh, que el que lee mucho vive muchas vidas en una sola, en una y el sola, que no lee nada más solo una. Y entonces, muy aburrida. Entonces eso es lo fabuloso de los libros, que nos permiten pues tener diferentes perspectivas, ajá, de la vida y también mirar
el mundo con otros ojos y ahora sí que la imaginación te lleva, pero a donde te vas con el autor. Ajá. Y que es amigo del libro. Exactamente. Entonces eso se va quedando. Perfecto. Oye, Julisa, una pregunta. ¿Qué tipo de literatura te gusta y qué tipo de literatura manejas en tus libros, no? Supongo que hay como también como la música, que hay géneros. Acá, ¿qué tipo de literatura usas? Así es, pues a mí me gusta mucho la novela, me gusta mucho la poesía. Y lo que manejo pues es poesía, poesía en prosa. Y es lo que a mí más me gusta leer y lo que más encuentro como... Me encuentro... Te llega a ti. Reflejada. Ah, ok. ¿Te han llegado propuestas a, no sé, de otras, no sé, empresas, personas o algo? De, oye, Julisa, un libro así de esta manera o algo, ¿es como válido de esa manera o no? O... Sí, sí, pues sí han llegado propuestas, pero la verdad es que yo ahorita prefiero estar como escritora independiente. Independiente. Sí, porque pues tienes tú los derechos del libro. Claro. Entonces cuando tú trabajas para una editorial es un poco más como que... Te tienes que meter en este cuadro y haz que este cuadro funcione. Entonces ahora sí que ser independiente te da un poquito más de libertad para hacer ahora sí que lo que tú quieras con el libro. Sí, claro, ¿no? O sea, primero haces como tu libro y ya después tú ya se lo vendes a la editorial. Puede ser, ¿no? Ya la editorial ya te ayuda a hacer como que es la venta y todo ese tipo de cosas. Así es. Ok. No, bueno, está muy interesante todo esto que tiene que ver con la literatura y obviamente pues... Tu literatura que es pues exquisita. De verdad que yo he leído tus libros. He leído este libro que tú me lo regalaste alguna vez y de verdad que me quedo así como de me viajo con esto, me emociona. Me emociona de verdad al leerlo y me siento que estoy ahí. No tengo la fortuna, perdón, de viajar a estos lugares, pero contigo sí. En tus libros yo he viajado, sinceramente. Y bueno, te agradezco, yo creo que también la gente que nos está viendo te va a agradecer ese tipo de literatura y estarías como dispuesta a hacer otro tipo de literatura. Sí, okay. Sí, de hecho he estado trabajando en otros géneros, solamente que ahora sí que pues se requiere de mucho tiempo, claro. Y mucha entrega, entonces ahorita pues estamos con otros proyectos, claro. Pero ya saldrá, espero que... Si no es en este año, en el que entra. Es que así es la artisteada, ¿verdad? Sí. O sea, de repente tenemos como tiempo para hacer cosas, como por ejemplo en la pandemia, que pues teníamos pues bastante tiempo, digamos, de sobra, entre comillas, a veces sí estábamos ocupaditos o algo, pero de repente sí nos llega y de a montón, y que eso es padre también, es muy bueno porque nos da también para subsistir, así porque es. El artista subsiste, ¿verdad? Y sobrevive, sí. Digamos, sobrevivimos a este mundo. Sobrevivir siendo artista es lo más importante. Exactamente. Porque te quieren robar, te quieren chupar, pero... Exactamente, todo el talento, es que es el talento realmente. Y bueno, no se puede decir, aquí no podemos mentir. O sea, primer libro y un premio en primer lugar en Medellín, Colombia, que es algo que nos pone la piel chinita y que obviamente enorgullece a nuestro país, México, y obviamente a nuestra entidad que es Mexicali, Baja California, que de verdad yo me emociono, de verdad, cada que digo esto. Primer lugar en Medellín, Colombia. Hija, ¿qué andas haciendo? Usted también. ¿Verdad? No, muchas gracias. Oye, bueno, ya pasando un poquito a otro tema, ahora sí vámonos con esto de que es que eres museógrafo. Así es. Museógrafo. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, estudié una maestría en museografía que habla un poquito acerca de la... Ahora sí que de la grafía de los objetos, de cómo se hace una presentación, una galería, las cédulas, todo el trabajo que hay detrás de un lugar, de un museo, el guión museográfico, el estudio de las leyes, todo eso pues abarca. ¿Cómo nació ese impulso a querer estudiar esa maestría? Pues la verdad es que desde chiquita siempre me encantaron los museos, las casas de la cultura, siempre me la pasaba en todos esos espacios. Entonces, okay. Cuando vi la oportunidad... Culta desde chiquita. Sí, la verdad, sí, desde chiquita me encantaba leer todo eso. Entonces, pues vi la oportunidad de estudiar la maestría y dije, claro que sí, me encanta. Y la verdad es que lo hizo por gusto. Claro. No pensé trabajar tan rápido en eso, entonces pues ya, estamos aquí. Ahí anda, ahí lean, y pero con todo, oye, andas con todo. Estás, eres encargada, ¿cierto? ¿O sí, no? De Museo WOC. Coordinadora de Museo WOC aquí en el centro de la ciudad de Mexicali. Y aparte también estás ayudando en el Museo de Historia Natural en el Bosque y Zoológico de la ciudad. A ver, primero platícame sobre el Museo WOC.
¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo nació todo eso? Pues Museo Wok empezamos ahora sí que el museo desde cero. Uh-huh. El lugar estaba hecho ruinas. O sea, uh-huh. el lugar, entrabas y pensabas que te iba a salir por ahí un monstruo, ¿no? Entonces, pues trabajamos desde cero, lo que fue pues la restauración de los espacios, uh-huh. La elaboración del guión museográfico con Alfredo Álvarez, que es un gran museógrafo, una persona muy culta, muy estudiada, que yo admiro mucho, Eli Samaniego, que es un historiador de Tijuana. Ellos hicieron lo que es el guión museográfico y empezamos pues ahora sí que a repartir las imágenes, los objetos, la galería. Fue un trabajo donde se implicó mucha gente, muchos artistas, uh-huh. Otras casas de arquitectura, también pues mucho trabajo, muchísimo trabajo de lunes a domingo, y pues así fue como se formó. También estamos apoyados por la comunidad china. Este no es un proyecto en el que nosotros como mexicanos dijimos lo vamos a hacer, o sea, ellos estuvieron directamente con nosotros, ellos donaron muchas de las cosas que hay dentro y ellos pues estuvieron supervisando que todo lo que esté en el museo esté bien dicho y esté bien contado. Y la verdad es que claro, no fue nada más de nosotros, o sea, fue un trabajo en conjunto con Mexicali, Baja California, organizó. Y la comunidad china. Así es. Ok, la comunidad china, perfecto. Es que, sí, no, no. Sí, no. Porque luego muchos dicen, oye, es que, ¿por qué les haces un, por qué a ellos nada más? Entonces, nosotros decimos, porque ellos, junto con nuestros hermanos de la cultura Cucapá, uh-huh. O pues, pioneros, digamos. Se puede decir, es una manera de decirse, uh-huh. pero fueron de los primeros, no digo que los primeros, pero sí fueron de las primeras personas que estuvieron aquí en Mexicali. Entonces yo creo que es muy importante, pues en esa zona que está la chinesca, que está el callejón, pues ahora sí que levantar esa parte de la cultura uh-huh. de nuestra ciudad. Y ahora sí que, pues la comida china, sí o no, es lo que representa a Mexicali. A nuestra ciudad, exactamente. Sí, entonces, es algo como muy loco, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo de repente dicen, ok, cuál es tu comida representativa de tu entidad? Y que le digas la comida china, no, neta, uh-huh. ¿cuál es tu platillo, no? Y dices, no, la comida china, es en serio, porque yo creo que sin los Cucapás y sin la comunidad china, creo que Mexicali fuera otra cosa, ¿no? O no fuera Mexicali, quizá. Exacto. Entonces es algo como muy, muy interesante este tipo de cosas. Entonces, fue un conjunto, fue un equipo, armaron un equipo. Un equipo gigante. Gigante. Donde trabajó muchísima gente. Tú entrabas y mirabas por acá a 5 artistas trabajando, por acá estaba el arquitecto, por acá el museógrafo, por acá el historiador, los albañiles. Uh-huh. Fue un trabajo muy, muy grande y la verdad es que se hizo en muy poco tiempo y eso también es de reconocerse. ¿En cuánto tiempo lo hicieron, Lo hicimos en 7 meses. ¿Qué tal? Entonces, algo que debería tomar, ¿qué? ¿Un año y medio por ahí? Sí. 2 años máximo. Exacto. Entonces, la verdad, sí. Pues fue mucho trabajo y hasta el día de hoy pues sigue dando frutos el museo. Porque claro, tenemos, ahorita estas últimas semanas hemos tenido hasta 100. No es porque yo sea la coordinadora, ¿no? No es porque sea. Pero sí, la verdad, pues todos los días recibimos a mucha gente. Uh-huh. Y pues a la gente le encanta, sale fascinada. Y pues es una parte de la cultura de nuestra ciudad que creo que también Mexicali se merece conocer porque ahorita están siendo más abiertos. Y claro, yo de chiquita, yo no recuerdo que, yo solamente sabía de la comida china, pero yo no sabía nada de la cultura. Uh-huh. Entonces ahorita se están abriendo estas posibilidades de que los niños crezcan conociendo uh-huh. ahora sí que la razón por la que Mexicali, la comida favorita es la comida china. Exactamente, es que está riquísima. Sí, llenadora. Llenadora. Y abundante. Económica. Y bueno, una cosa bárbara. Aparte hay unos restaurantes que te quedas así de que son bien impresionantes, sí, ¿no? Sí, como el Imperial Garden, ¿no? Exactamente. Y nosotros haciendo comercial. Estamos haciendo el comercial aquí. Oye, no, pero de verdad está riquísimo. Y obviamente sí nos representa a gran cultura aquí de Mexicali, Baja California. Oye, ya estamos hablando del Museo Wok. Me dices que trabajaron varios artistas dentro, pues, de este lugar. ¿Qué otra cosa hay que dices ahí? ¿Sabes qué? Esto, tenemos que ir al Museo Wok porque hay esto, esto y esto, aparte del esfuerzo de la gente. Bueno, pues principalmente porque van a conocer el origen de la comida china, el origen de la cultura china. Y pues vamos a admirar cómo ellos han hecho siempre un gran esfuerzo por salir adelante uh-huh. y pues lo han demostrado aquí en nuestra ciudad porque aparte han sido de gran impulso para la economía de Mexicali y Baja California, también pues brindando no solo ahora sí que una identidad, uh-huh. sino que también brindando trabajo para la comunidad.
Exactamente. Entonces, pues, conocer la historia, desde dónde vienen, por qué están aquí, por qué en Mexicali. Entonces, eso es muy importante. Exactamente. Oye, entonces, bueno, pues está muy interesante. Y yo les invito que vayan, de verdad, y visiten el Museo Wok de la Comida China. Estamos aquí de jueves a domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y están ubicados dónde? En Avenida Juárez y Azueta, donde está el karate, ahí enfrentito. Donde está la pagoda que acaban de abrir. Ajá. Ah, en donde topas, ahí estamos. La nueva, aparte hicieron como la calle bien padre, ¿no? Sí, así, está padrísimo. Muy... En la noche está lleno de lucecitas. Bien muy bonito. Muy padre, muy bonito, muy limpiecito se mira. Así es. Aparte muy seguro. Sí. ¿Verdad? Sí, es otra cosa muy importante porque me dicen, ay, es que nos da miedo ir al centro. O sea, ya no es lo mismo que antes. Todo el día están pasando policías en bicicleta. Entonces, la verdad es que es una zona segura. Así es, el centro de la ciudad de Mexicali es una zona muy segura actualmente porque ya se está reviviendo, Julisa, esto, la zona T, el Cine Curto, bueno, entre otros lugares que tenemos por ahí. Y bueno, ahora sí, ya que ahorita que me dijiste un poco sobre lo que es la identidad, vámonos con el otro museo que también andas por ahí ayudando, que es el que está dentro del bosque y zoológico de la ciudad, ¿cierto? Así es, acabamos de inaugurar la sala Identidad Cachanilla. Ajá. Que habla un poquito acerca desde los orígenes de Mexicali hasta lo que es Mexicali Rose, la cultura Cucapá, el tema de la frontera con Estados Unidos. ¿Sí? Y unos personajes ahí sobresalientes de Mexicali. Okay. Y entonces ahí pueden ir a visitarnos y a disfrutar de este nuevo espacio en el Museo de Historia Natural de la ciudad. El Museo de Historia Natural del Bosque Así de la es. Ciudad, okay. Oye, pero ¿cómo nació toda esta idea de la nada? Dijeron, ay, vamos a hacer esto, Identidad Cachanilla. ¿O cómo fue el proceso que ustedes llevaron a esto, lo que es el Museo de Historia Nacional? Pues se hizo un estudio de todo lo que es Mexicali, se hizo un estudio y una revisión de objetos y de fotografías desde sus inicios. Fuimos uh-huh. con el historiador Óscar Hernández de la Casa de la Cultura. Ah, él sí. nos dio mucha dirección. Así es, él nos dio mucha dirección en lo que es el guión museográfico. Entonces, ya teniendo pues el guión museográfico por año, ya empezamos a decidir en qué espacio iba a estar pues cada etapa de nuestra ciudad, y queríamos que se representara un poquito de todo. Por eso en esta sala pues van a encontrar de muchas etapas de Mexicali. En la entrada está un mural que hizo Nipi Aguilera, que representa la diversidad cultural de Mexicali, porque está un cachanilla con su camiseta de los Águilas, uh-huh. está una persona de origen chino, también está una persona de origen Cucapá y un haitiano, una persona de origen haitiana. Entonces, pues ahí sí que se refleja que nuestra ciudad acoge a todas las personas. Ahora hay que agregarle ucranianos, rusos, etcétera, ¿no? También. Los que vayan viniendo los vamos agregando, porque aquí somos muy inclusivos. Así es, oye, es que está muy... Nuestra ciudad acoge a todo mundo. Así aparte es. Que es un lugar que es muy fructífero, que yo creo que también por eso, ¿no? Y pues la calidad de personas que somos aquí en Mexicali. Si usted viene a Mexicali o si usted es de Mexicali, pues no me va a dejar mentir de la calidad y clase de personas que somos todos nosotros acá, pues para recibir a todo tipo de gente de todo el mundo. Igual si vienen desde el espacio también los recibimos, ¿verdad? ¿Por qué no? Oye, Luis, entonces así nació, tienen todo ese tipo de cosas desde los Águilas de Mexicali, tienen un espacio también que la otra vez fui a visitarlo, donde te tomas fotitos, selfies, sí, todo. A ver, cuéntame sobre eso. Para fotos, ese espacio lo hizo, de hecho, mi prima, Diana uh-huh. Núñez. Okay. En un saludo, Diana. Está, un saludo, prima. Está, pues, toda la canción del Cachanilla escrita, ajá. y arriba tiene como un tipo de espejo para que tomes ahí fotografías, y la verdad es que a la gente le ha encantado. Todos los que van tienen su foto ahí en el bosque. Es muy interactivo, ¿no? Porque sí. entras, me acuerdo, o sea, entras normalmente con pieza lo que es el Museo de Historia Natural, entras y pues te explica lo que es la tierra, el espacio, cómo se fue generando todo, todas las eras que ha vivido pues nuestra historia, ¿no? Como humanidad, como desde los dinosaurios, etcétera. De repente te topas con lo que es esta, la momia de Guanajuato. Sí. Y ya a la vuelta empieza también lo que son las ballenas, todo lo que es el océano, y de repente entra lo que es Identidad Cachanilla. Y ahí luego te puedes tomar la foto en una mesita, ¿no? Con Charlie Chaplin. Así si es. No, si no mal recuerdo. Sí. También después pasas para el otro ladito y te puedes, es interactivo, agarras una, no sé cómo se una llama. Paleta. Es una paleta, exacto. Ajá, la paleta. Con tu brocha gigante y haces la... Ahí te conviertes en artista. Te conviertes en artista porque sí. estás pintando a una persona, ¿no? Aquí de Mexicali, digamos,
que también tienen ahí como la carita, es una persona que se está brincando el cerco, así ¿no? Así es, ahí pues se toca el tema que es la frontera con uh-huh. Estados Unidos, y pues ahí está representado en esa pintura. Mira, no, por David Baro. No me equivoco, después también está la cara de una persona, un ícono de aquí, de Mexicali. De verdad, de un ícono, un artista de Rorrito, que de verdad que es que, bueno, ¿quién no vio a Rorrito? Bueno, no lo vieron los niños que ahorita están, pero nosotros sí nos tocó llegar a verlo, llegar a conocerlo en la televisión. Te cuento una anécdota. A ver, dime. A mí me tocó ir, yo iba a bailar y mi prima iba a cantar. Y mi prima cantaba muy bonito y yo cantaba. Ella te grababa también, que tan bonito. Con Rorrito, yo agarro el micrófono y mi prima se pone a bailar, entonces fue un desastre. Entonces, o sea, yo creo que todos como mexicalenses tenemos una anécdota con Rorrito, exactamente. ¿No? Dice mi mamá que yo fui también a bailar ahí. Mira, y yo ni bailo. A lo mejor bailamos juntos y ni cuenta nos habíamos dado, ¿no? Sí. Oye, pero sí, te digo, es algo que nos identifica a los mexicalenses. Rorrito, de que si no lo conocen, pues ya te pasaste de lanza, ¿no? O sea, Rorrito. Y después ya sigue lo que es los Águilas de Mexicali. Y ya más cosas para que no les voy a platicar, para que ustedes vayan, se echen la vuelta, se tomen la foto, se tomen la selfie y obviamente pongan ahí sus mejores comentarios. Y que nos etiqueten. Exactamente, que ¿cómo nos pueden etiquetar? En Imacum Arte y Cultura. Ok, y también con eso les damos un pase gratis a Museo Walk a los que nos etiqueten. ¿Qué tal, eh? Oye, sí. ¿Tenemos hashtags? Tenemos hashtag Cultura Expuesta 24/7. Eso, Cultura Expuesta 24/7, ya saben, usen siempre su hashtag para cuando tomen su fotito dentro del Museo de Historia Nacional, que se encuentra ubicado en las instalaciones del Zoológico y Bosque de la ciudad. Ok, Julisa, pues algo que quieras pues comentarle a las personas, que diga, ¿sabes qué? ¿Me faltó decir esta información? Pues nada más que nos visiten en Espacio Walk y ahora en el Espacio de Identidad Cachanilla, que nos etiqueten y pues que sigamos aprendiendo un poquito más de la cultura cachanilla. Ok, dinos las redes sociales, por favor, de los museos. Okay. En Espacio Walk es @ Espacio Walk, así. Y en Instagram es @ Espacio Museográfico Walk. Y el de Identidad Cachanilla lo pueden encontrar en el Bosque y Zoológico de la ciudad. Ahí suben toda la información. Ok. Julisa, pues ahora sí que ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes decirte que muchas, muchas gracias. De verdad, gracias por llenarnos este espacio que es Diálogos Imacum, de que la gente se entere de lo que es los museos, de lo que tú haces, de lo talentosa que eres, y que es obviamente, ¿no?, un consejo que le quieras dar a la gente que quiere buscar pues tu misma ruta, tu mismo camino en esto de lo que es la literatura y también de museografía. Pues que sigan sus sueños, que hagan lo que les gusta y así pues el camino va a ser, pues no fácil, pero sí lo vas a disfrutar mientras lo vas haciendo. Exactamente. Oye, pues bueno, te digo nuevamente, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y yo le digo a todos ustedes, de verdad, que agradecidos estamos de que nos estén viendo en este momento, en este en vivo, aquí con Julisa. Y bueno, este programa ha llegado a su fin. Esto es Diálogos Imacum, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, a través de Me Llevo Centro del Saber. Le da la más grata pues despedida a todos ustedes. Muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Yo soy Axel Bizantino y adivinen qué, nos vemos hasta la próxima. Gracias.